Amigos de Vive TV, qué gusto saludarlos y dar la bienvenida a una emisión más de Vive Mejor. Yo soy Roberto Bridingham y los invito a que estemos juntos la siguiente media hora. Creo que hay muchas formas en las que nosotros vamos a cambiar y los invito a que no me crean absolutamente nada el día de hoy. El desarrollo personal, decimos que el autoconocimiento es el proceso de mirar hacia adentro y hacer un diagnóstico de nuestra sombra y de nuestra luz una vez que hemos identificado quién eres, cómo, quién cojeas, qué te gustaría hacer y lograr. El desarrollo personal es un concepto que se utiliza para poder desarrollarte a ti mismo como individuo, corregir lo que tienes que corregir y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Vamos a ver la siguiente cápsula y regresamos para hablar y conocer más acerca de este interesante tema. El camino hacia el crecimiento personal y espiritual es una senda que todos anhelan recorrer en algún punto de sus vidas. Una secuencia aparentemente sencilla ejerce un poderoso influjo en nuestra existencia. Pensamientos, sentimientos, acción. Si en tu mente siembras semillas de duda, miedo y creencias limitantes, esas serán las raíces que crecerán en tu interior. No podemos pasar por alto el hecho de que nuestros pensamientos y diálogos internos moldean nuestra realidad. Es fundamental tomar conciencia de tus patrones mentales y de cómo te hablas a ti mismo. Cultivar una mente positiva, flexible y creativa es esencial para transformar tu enfoque y perspectiva. Las decisiones que tomas están arraigadas en tus valores fundamentales y es vital discernir entre aquellos que son auténticos y los que has adoptado de influencias externas. Al mismo tiempo, reconoce las necesidades que quizás quedaron insatisfechas en tus primeros años de vida. Recuerda que la búsqueda de crecimiento personal y espiritual es un proceso continuo que requiere autoconciencia, autorreflexión y la disposición de desafiar tus propias limitaciones. Este viaje te permitirá transformar pensamientos negativos en empoderantes, liberarte de patrones perjudiciales y vivir en alineación con tus valores y necesidades auténticas. Todos tenemos la posibilidad de cambiar y de hacer cosas nuevas en nuestra vida, nada más que a veces puede ser un poquito complicado y difícil cuando no estamos ni tan dispuestos ni tan disponibles a hacer ese cambio. Pero hoy tenemos un gran invitado y la verdad es que para mí es un honor saludar a Emiliano del Palacio. Emi, ¿cómo estás? Me encantaría que te presentaras con nosotros, por favor. Claro, pues soy Emiliano del Palacio, tengo 20 años, yo estudio en Estados Unidos, soy emprendedor y pues doy lo que puedo en la vida, ¿no? Como todos nosotros. Lo bueno y lo mejor, como siempre. Así es. Para mí el que hayas aceptado estar aquí, Emi, con cariño te lo digo y con mucho respeto. Claro. Es porque parte de nuestro trabajo, porque nos conocemos de hace muchísimos años, me asombra y lo sigo diciendo que alguien de tu edad tenga esa capacidad maravillosa de darse cuenta que puede hacer cosas nuevas, de transformarse y de convertirse en eso que muchas personas buscamos, ser una mejor versión. ¿Cuál es el camino que tú has seguido para poder tomar esa elección? Que no es una elección fácil. Pues es un camino complicado. Bueno, no, realmente no. Todo comienza realmente desde que uno se acepta a sí mismo. Una vez que te aceptas a ti mismo, dónde estás y a dónde quieres ir, donde realmente puedes comenzar a hacer todo. Yo comencé cuando tenía 15 años, cuando realmente me di cuenta de dónde estaba y quién era y hacia dónde quería ir. Y fue cuando empecé a hacer todo lo que pues, hasta ahora me ha llevado a ser el hombre que soy. Hablar de tener 15 años, pues la verdad es que eras un niño. Lo sigue siendo. Por supuesto que hoy por hoy eres un hombre en proceso de serlo, ¿me explico? Pero llegar a esa conclusión de sé a dónde quiero ir, sé cómo quiero impactar, sé que tengo obligaciones que cumplir para con mi familia, la sociedad, ¿no? La vida que de alguna manera me impone hacer cosas, pero sin descuidar la otra parte, la parte de convertirte en esa mejor versión y otorgárselo a los demás. ¿Cuál fue ese llamado para ti que te dijo, hey, mi chavo, ponte las pilas? Es una gran pregunta. El gran llamado realmente fue cuando una noche me pregunté a mí mismo hacia dónde quería ir, qué quería en mi vida. Y me di cuenta que lo que yo quería de mi vida era realmente lo que
La sociedad siempre me había dicho que no era lo correcto ir contra con eso. Yo quería vivir, volar. Bueno, realmente es lo que quiero ahorita, ¿no? Pero realmente, solo quiero ser feliz. Te conozco y eres un hombre rebelde. ¡Y soy rebelde! Pero esa rebeldía te lleva justamente a romper patrones. Porque muchos chavos son rebeldes y eligen caminos diferentes. Eligen el alcoholismo, la drogadicción, otros caminos. Tú elegiste la espiritualidad, el camino de convertirte en alguien mejor, de hacer cosas diferentes, de permear, no tan solo amorosamente a tu familia, sino a todos los seres que te conocemos y que de alguna manera se nos antoja. Y lo vuelvo a decir, y ahora lo digo en público, el día que yo sea grande, quiero ser como tú. Creo que es importante. Pues, mira, realmente el humano tiene el poder de ser quien quiera ser. Físicamente, corporalmente, aunque es lo mismo, mentalmente, moralmente. Realmente las posibilidades son infinitas. ¿Hacia dónde queremos ir financieramente? ¿No? Nuestro cuerpo, nuestra mente, como ya había repetido. El poder lo tenemos nosotros, solo tenemos que, en vez de esperar a que llegue el momento perfecto, tomar el momento y hacerlo perfecto. Es como dejar de esperar que un día, dando la vuelta en una calle de la Ciudad de México, Mariano Escobedo, presidente de Mazarik, nos aparezca, ¿no?, ese hado de los deseos y que nos lleve justamente a preguntarte qué es lo que quieres lograr en la vida y que no estés dispuesto a hacer absolutamente nada. Porque muchas personas creen que el día que logren tener o esa casa o ese carro o esa relación, esos dineros, van a ser felices. Y yo creo que la felicidad no es la meta, es el camino. Totalmente. ¿Estás de acuerdo con ello? Totalmente. ¿Sí? ¿Qué haces tú para ser feliz todos los días? Bueno, ha sido un proceso largo, pero yo desde hace creo que 4 o 5 años yo soy de las personas que se despierta temprano. Me despierto entre 4:30, 5:30 de la mañana y ahí es cuando comienza toda mi vida realmente, ¿no? Hago ejercicio, me levanto, trabajo en mis negocios, luego voy a la escuela. Pues realmente todo eso es un proceso, o sea, sí que muy tedioso para mucha gente, ¿no? Pero cuando le encuentras el gusto, y no solo encontrar el gusto, sino es cuando... Vamos a ir a corte observas. Y regresamos justamente con eso. ¿Te claro. parece? Muchas gracias. Los invito para que interactúen con nosotras a través de nuestras redes sociales. Mándenos cualquier duda que tengan, Facebook, Twitter, Instagram. Y estamos como Vive TV MX. Y también recuerden visitar nuestra página web, vivetv.mx. Hablar de desarrollo humano y espiritualidad parecería que son dos cosas totalmente diferentes y que no tienen nada que ver una con la otra. Sin embargo, hoy estamos viendo el ejemplo justo y necesario de que sí se puede y que podemos hacer cosas interesantes cuando tenemos el deseo de cambiar y de convertirnos en una mejor persona. Emi, te corté la inspiración que tenías, ya ibas como en segunda, hacia arriba, y justamente te corté porque íbamos a entrar a cortes, pero insisto, ¿qué llevas tú a la práctica en tu día a día para convertirte en esa persona que hoy eres? Mira, en la práctica del día a día, pues obviamente son tips que puedes empezar a hacer ahorita, es más, después de esto, que puedas llegar a hacer meditación, salir a caminar, estar en el silencio. Básicamente son cosas pequeñas que realmente la gente nunca piensa que pueden llegar a tener un impacto muy fuerte en tu vida, pero realmente sí. Pero yo creo que el mejor camino hacia la espiritualidad es amarte a ti y seguir lo que tú quieres ser, hacia donde tú quieres ir. Espiritualidad, tú y yo lo hemos platicado y coincidimos en la idea de que espiritualidad no necesariamente es religión. Lo incluye, por supuesto. Pero yo creo que es más bien conexión contigo. Y hablar de meditación, quizá a lo mejor se lo podemos dejar a esos maestros, sabios, vestidos de blanco, velas, inciensos y allá en el Himalaya. Pero llevar la meditación a la práctica diaria, al día a día, ¿qué se hace con ello? Caminar. Caminar, por ejemplo. En la regadera, estar en silencio. Caminar en la regadera. También. Si tienes espacio, sí. Muy bien. Va. Pero, chavos, apunte, caminar en la regadera. Caminar, escuchar música, realmente vivir en el momento. No tener
estrés, ansiedad por cosas externas. Uh-huh. Sí, justamente cuando somos capaces de poner la atención al presente, al aquí y el ahora, se desvanecen todos los problemas que podemos venir cargando porque no hay nada que nos pueda preocupar. El problema no es lo que nos pasa en la vida, sino cómo reaccionamos ante lo que nos pasa en la vida y cómo utilizamos esas problemáticas que la vida nos pone en el día a día para que sean parte de la solución. Entonces, la meditación es una invitación, acompañado de qué más, quizá de la respiración, quizá de una alimentación sana, claro, de tomar agua, de dormir bien, de hacer ejercicio, de mantener tus pensamientos correctos, de redituarle su calidad y valor a la vida, de ver lo bueno y lo mejor de ella. ¿Qué más podríamos hacer? Algo que últimamente me ha costado, sí me ha costado, pues no, tampoco, no soy perfecto, lo intento, pero algo que también nos, al humano nos puede ayudar muchísimo es leer la historia del humano. ¿Te gusta leer? Me gusta más escuchar. Sí. Yo creo que la gente, más personas como tú de tu edad, la vida es tan rápida que perdemos como la oportunidad de agarrar un libro, ¿no? Nos vamos más hacia las tablets o quizá los teléfonos y estamos leyendo, también cuenta. Pero estar en contacto con un libro a mí me parece mágico, porque aparte yo, por ejemplo, los subrayo. Hay gente que odiaría esta práctica, pero estar conectado con eso creo que me parece interesante. Aparte de leer, ¿qué haces? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, también como había platicado, como soy emprendedor y trabajo en las cosas que quiero. O sea, finalmente lo que hago es una herramienta hacia donde quiero yo en unos años llegar a donde quiero estar en mi vida. Yo creo que finalmente todos y cada uno de nosotros debería hacer eso. Saber hacia dónde queremos ir y qué podemos hacer para lograrlo. Y trabajar en eso junto a todo esto. ¿Tu finalidad es tener dinero? No. No. Mi finalidad es ser feliz, uh-huh, sentirme libre, uh-huh, y ayudar a toda la gente que pueda en el proceso. Y que el dinero llegue por añadidura. Por consecuencia. Así debe ser. Exacto, porque es una proyección tridimensional de las cosas que hacemos. Así es. ¿Gozas lo que haces? Amo. ¿Amas lo que haces? Amo lo que hago. Hay noches, hay tardes, que luego sí es estresante. Pero lo que siempre recuerdo es que no es un trabajo, es un honor hacerlo. Y además te pagan. Y además pagan. Por hacerlo. Qué padre. Exacto. Sí, eso creo que es importante, ver la vida de esta manera. ¿Qué podrías más acompañar de toda esta práctica, además de tener una buena actitud y hacer un detox mental? ¿Qué podríamos hacer como una... compartir un secreto, un tip a chavos de tu edad? Hay, bueno, generalmente para la gente de mi edad, o sea, entiendo que hay fiestas, entiendo que hay momentos, que luego lo queremos alargar al futuro, todo lo que queremos hacer en nuestras vidas, y que a veces el alcohol, las drogas, las fiestas, todo este tipo de cosas nos limitan a atravesar eso que queremos lograr hacer, pero que finalmente eso no vale la pena sacrificar nuestro futuro por un momento de dopamina. Un momento fugaz. Exacto. Sí, hay que ser como conscientes. ¿Pero tú crees que todo el mundo está consciente? ¿O crees que todo el mundo está en un proceso de aprender a utilizar su conciencia? Todo el mundo está en un proceso de aprender, solo que no toda la gente sabe. Unos más, unos menos, y no todo el mundo está consciente de que lo está haciendo. Uh-huh. ¿No? Pero a veces los problemas y las dificultades también son formas en las que nos podemos desarrollar. No creo que sea el camino que elijamos todos por deseo, pero los problemas también nos pueden llevar a generar ese sentido de incomodidad que milimétricamente nos invite a hacer un cambio. Uh-huh. Yo creo que a tu edad, por supuesto, has tenido dificultades que has sobrellevado, ¿no? Algunas de ellas las conozco, y creo que parte de ese proceso implica justamente hacernos conscientes de qué es lo que queremos o cambiar o qué es lo que queremos lograr. ¿Tú dónde te ves en los próximos 5 años, 10 años, 15 años? No me veo. Me veo... La verdad no me veo aquí. ¿Sabes? O sea, yo me veo en otra parte del mundo, disfrutando de todo el sacrificio que estoy haciendo en este momento. Pero más que eso, más que las cosas tangibles y más que lo físico, lo material, realmente me veo con gente la cual puedo disfrutar estar en ese momento. Uh-huh. ¿Sabes? Porque yo también, o sea, es algo que también lo ha servido muchísima gente, que es una frase que yo escuché hace muchísimo tiempo, que es, con la gente que estás es con la gente que te vas a convertir. Entonces, yo
Me he sido súper cauteloso para escoger la gente con la cual se arroja ante mí, para poder saber que es gente la cual vale la pena y en un futuro poder disfrutar con ellos. Alguna vez escuché, Emi, que las 5 personas con las que más contacto tienes son como el referencial justamente de quién eres como individuo. Uh-huh. Y sí sería como una invitación quizá a darnos cuenta quién está a nuestro alrededor y dar un brinco en esa evolución y cambiar ese entorno para convertir en cosas nuevas. Pero los invito a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Mándenos cualquier duda que tengan, comentario a través de Facebook, Twitter, Instagram. Estamos en ViveTVMX. Y también recuerden visitar nuestra página web, vivetv.mx. Y regresamos con este interesante tema. Hablar de espiritualidad y hablar de desarrollo humano, pero además de emprendimiento, es muy interesante, sobre todo cuando tenemos un invitado que a sus 20 años nos puede decir qué es lo que está haciendo el día de hoy, no tan solo por ser una mejor versión, sino también para impactar a los demás. Yo creo que, Emi, tú quieres dejar huella, y no hablo de una huella de carbón, sino trascender. ¿Cómo estás llevando tu emprendimiento? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Yo creo que todo el mundo quiere dejar algo, ¿no? Pero hoy en día ya nada es físico, todo es digital. Así ¿no? Lo es. Que no solo yo, sino cientos de niños y cientos de gente, hasta más joven que yo, está haciendo y está actuando en este momento y están empezando a hacer cantidades de dinero, los cuales son inimaginables para otro tipo de personas, ¿no? Lo que yo hago es... Tengo una agencia de marketing que ayuda a otras empresas a generar más clientes y más visualizaciones. Pero más que eso, finalmente, eso más me ayuda a tener como mayor accesibilidad en el mundo. Porque puedo trabajar aquí, puedo trabajar en Asia, puedo trabajar en África, América, Europa. ¿Sabes? Finalmente, hoy en día ya no necesitamos estar en un lugar físico para hacer lo que queremos hacer. Hemos vuelto virtuoso lo virtual. Y cuando estamos en una sesión, tú y yo lo hemos estado, ¿no? Tú estás en una parte del mundo y yo contigo en la Ciudad de México. Nos preguntamos en qué tiempo estamos, en el de México o en el donde tú estás. Estamos en el tiempo de lo virtual, uh-huh. En el tiempo del no tiempo. Y creo que es una era maravillosa a la que, no sé si estás de acuerdo conmigo, si le pudiéramos dar un premio o un reconocimiento a esos cambios tecnológicos que nos han llevado a ser una especie diferente. La comunicación es uno de ellos, pero la comunicación, tenerlo todo en un teléfono, también nos ha privado de estar comunicados. Claro. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, hay chavos que están en una mesa comiendo y están con el teléfono o estás haciendo otras cosas. 100%. Es algo que igual yo, o sea, vivo hoy en día. Y si finalmente yo trabajo en los dispositivos, ¿no? Igual me cuesta a mí, ¿no? No estar todo el tiempo y todo el día en el celular, en la compu. Pero yo creo que más de un efecto de nosotros, yo creo que es algo interno, ¿sabes? O sea, bueno, yo que peleo por no tratar de estar todo el tiempo ahí, es más porque me mantengo en códigos, ¿no? ¿Qué recomendarías a la gente? Agarrar una hoja y en una hoja poner 7 valores, los cuales son para ti, no son no negociables, los cuales te representan a ti. Y esos valores van a ser los que tú vas a vivir y morir por cuáles. Y eso. ¿Valores como qué? Como bueno, generoso, capaz, autosuficiente. Esos, pero por ejemplo, algo que a mí me encanta, porque yo estudio mucho la historia del pasado, me encanta, es un camino al cual se llama el camino del guerrero. Lo pueden buscar y se llama el camino del Bushido. Este camino son 7 valores, los cuales ayuda, están estudiados para ser el hombre más virtuoso que uno puede llegar a ser, que es respeto, coraje, cortesía, benevolencia, honestidad, lealtad y otro, un séptimo, no me acuerdo muy bien qué es. O sea, todos esos son los que a mí me rigen mi vida de hoy en día. ¿Y los aplicas? Todos. Yo creo que a veces, en mi caso, no siempre soy concordante con lo que enseño o con lo que trato de mostrar a los demás. Soy honesto, pero la mayor parte del tiempo busco serlo y busco ser concordante con lo que pienso, con lo que digo, con lo que siento y en consecuencia con lo que hago. Insisto, no siempre me sale.
Pero a la humana creo que está bien, es correcto, pero también darnos cuenta que tenemos esos valores y seguirlos, no nada más como una idea, sino como una práctica, claro. Porque nada, ningún conocimiento que no esté llevado a la aplicación 100%. Nos sirve de nada. ¿Estás de acuerdo? 100%. Entonces, recomiéndanos algunos tips, por ejemplo, que tú haces en el día a día para que podamos ponerlos en práctica ya, saliendo de aquí. Yo lo que hago es, me compré un anillo. ¿Es el anillo de poder? Así es el anillo de poder, el cual para mí, en persona, representa para mí mis valores, hacia dónde quiero ir, que cosas que me ayuden a representarme, ¿no? Y que lo tenga todo el tiempo en mí. Y para mí, o sea, yo le he dado el significado, pero todos pueden comprar uno, un amuleto, lo cual es su significado y que le esté constantemente recordando. Y no solo ser, obviamente nadie es al 100%, ni yo soy al 100% todo lo que quiero y quiero ser, o todos mis valores. Trato de, pero es una mentira la persona que dice que lo es, ¿no? Pero eso podría ser, comprarse un amuleto y impregnar esos valores y esas ideas. Recordarnos que tenemos ahí algo que nos está enseñando, que tenemos una misión, un propósito o una idea a seguir y ejecutarlo. Exactamente. Que sería como la parte más, porque una cosa sería saberla y otra cosa es aplicarlo. Así es. ¿No? ¿Qué más podríamos aplicar en el día a día? Yo creo que el mejor consejo que puedo dar es que en vez de esperar por algún día, es hacerlo el día uno. Exacto. Y en vez de empezar y decir, lo voy a empezar el día de mañana, es hacerlo el día de hoy. Mañana empiezo, mañana lo hago, hoy no es tiempo, no se puede. Y creo que sí, llevarlo justamente a hoy. Hoy. Hacerlo hoy, que es el único día o tiempo, espacio que tienes y que nos pertenece. Así es, y obviamente es difícil, ¿sabes? O sea, una vez que empiezas ya pasaste la mayoría del humano, ¿no? Que la mayoría del humano no lo empieza. Pero una vez que lo empiezas, lo difícil es mantenerte. Y obviamente es difícil, obviamente hay veces que yo he llorado, yo he sufrido, no es fácil, he sangrado, pero con constancia y entiendes que realmente el sueño o la felicidad no es la meta, sino es el proceso, lo disfrutas. Y una vez que pasas, sí, al principio es difícil, pero una vez que pasas esa etapa de dificultad, es donde realmente ya todo fluye, ya puedes entrar como en armonía con el proceso. Si resumieras en pocas palabras lo que nos acabas de decir, okay, ¿qué nos podríamos llevar? Luchen por lo que quieran y háganlo. No lo dejen ni ideas. Y amen. Aplíquense. Amen. Gocen. Exacto. Siéntanse libres, liberados y con derecho. Y sobre todo yo creo que cambiar nuestro diálogo interno. Así creo que sería interesante, ¿no? Dejar de ser esos seres que se maltratan en ese diálogo interno que nos dice que no somos capaces o lo suficientemente bueno o valores para hacer cosas nuevas, cuando en realidad sí podemos hacerlo, ¿no? Uh-huh. Así que, pues nada, Emi, compártenos tus redes sociales para que podamos seguirte. Claro, son en Instagram, solo uso Instagram y es Emiliano_del Palacio. Muy bien. Y pues para mí fue un gustazo tenerte aquí. Ese anillo, si se te pierde, ya saben quién fue. Y los invito para que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Mándenos cualquier duda que tengan, comentario, Facebook, Twitter, Instagram. Estamos como ViveTVMX. Y también recuerden visitar nuestra página web, vivetv.mx. Y para mí ha sido un enorme gusto tenerte en este espacio. Y por supuesto, espero y deseo que no sea la única vez, porque traes energía nueva y nos invita a hacer cambios renovados desde un estilo y estado de conciencia muy joven. Es un placer. Y pues nada, pues gracias a todos. Muchísimas gracias.